En Asamblea Nacional del Partido Libertad y Refundación, convocada por el coordinador general, se ratificó el apoyo unánime al gobierno de Xiomara Castro y al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo. Así lo comenta Mercedes Veroy, coordinadora departamental en Choluteca. Y aparte de darle el respaldo a nuestra presidenta, también a nuestro presidente del Congreso, el abogado Luis Redondo, total apoyo de parte de las bases de nuestro partido. Pero además hubo otro tema que nos parece muy importante, ¿cuál es? El plantear reformas a la ley electoral, plantear reformas a los estatutos y a los reglamentos de nuestro partido, que como claro somos un partido nuevo, ahorita en estas elecciones encontramos algunas irregularidades, algunas dificultades, algunas falencias, ¿verdad?, que podríamos superarle en este proceso que tuvimos dificultades. Por ejemplo, un compañero que está participando como diputado en un cargo de elección popular afecta en alguna medida o en gran medida que también vaya de candidato a diputado o que vaya de candidato a alcalde. Porque tuvimos las experiencias de este periodo y en alguna medida hay conflicto de intereses. Entonces, vamos a trabajar durante este mes con las coordinaciones municipales y la coordinación departamental a fin de encontrar qué cosas, qué reformas podríamos encontrar para mandarlos a la Junta Directiva de la Coordinación General para que se puedan hacer las reformas correspondientes a fin de que los procesos electorales sean más exitosos, ¿verdad?, que el que tuvimos. A su vez, se ha propuesto una revisión de los estatutos y reglamentos del Programa de Acción Política y Equidad en el partido, ya que se deben de recuperar dichos espacios. Mire, el gran componedor, el gran arquitecto de este proceso, ¿verdad?, es nuestro coordinador nacional, el coordinador general, el comandante José Manuel Zelaya Rosales, y creemos que fue el momento oportuno para hacer esta asamblea. Confiamos plenamente también en la gestión como coordinador general y no dudamos, ¿verdad?, que siempre va caminando por la vía correcta, y gracias a él pues nosotros pudimos reunirnos y lograr que esa actividad fuera muy exitosa. A discutir era la realidad política y nacional del partido, ¿verdad?, y de nuestro país, y aparte lo de las reformas electorales, pero sí tocamos ese tema que fue de último, pero no menos importante, ¿verdad?, porque en algunos departamentos han surgido algunas situaciones. Es natural, es un partido que es de discusión, de análisis, y siempre hay diferencias, ¿verdad? Nuestro partido es un partido muy diferente, sabemos que nació prácticamente en las calles, ¿verdad?, y en apenas 13 años, entonces tenemos ese estilo, ¿verdad?, de gobernar, en que analizamos, que no queremos, que estamos luchando, que la toma. Esas son actividades propias de nuestro partido. En la declaración final de dicha reunión, Libre sostiene su apoyo a la instalación de la CICI, así como un apoyo a Redondo para que cumpla el acuerdo del Plan Bicentenario para refundar Honduras. Para Metro TV y la 107.5 Radio Ilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.